Tenemos ya en la línea y agradecemos mucho al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Él es el director de la carrera de Economía y Finanzas y especialista en estos temas. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, como siempre, es un gusto. Muy buenas tardes. Preguntándote sobre esta filtración de documentos del Panama Papers, ¿qué opinión te merece? Mira, pues la opinión que me merece es que, tú ya lo has dicho, y es cierto, no hay ninguna ilegalidad en que, por ejemplo, quien les habla tuviera una cuenta allá en un paraíso fiscal, siempre y cuando el dinero que yo me gano aquí es legal porque pago mi impuesto sobre la renta y yo tengo la libertad de hacer un depósito en cualquier otra parte. Pero al llegar a ese paraíso fiscal, pues lo hago porque allá mi dinero que genera rendimientos no va a pagar un impuesto sobre la renta tan alto como lo pago aquí. Ese paraíso fiscal me va a recibir y lo único que me va a impedir es no hacer inversiones locales, comprar un hotel, abrir una pequeña fábrica, un restaurante. ¿Por qué? Porque ante la sospecha de que pudiera tratarse de lavado de dinero, prefieren esos países no recibir dinero para actividades productivas, a menos que tú lleves inversión directa, es decir, que transfieras tu dinero para comprar un negocio ya establecido y además, pues como todo, está sujeto al seguimiento electrónico que se hace del dinero. Me parece que lo que ocurre es que al ponerse en evidencia los nombres de personalidades deportivas, artísticas, políticos, empresarios, etcétera, pues son personas que gozando de la libertad de circulación del dinero, de la secrecía que los bancos tienen, pues vieron violada esa secrecía porque pues un despacho de abogados pues los hackearon o bien a lo mejor también filtraron la información, pero repito, lo que ofende más o pone más en duda es que a la vista de lo que se conoce de esas personas públicas, sea justificable o no su ingreso. Claro. Tenemos por un momento que el señor Vladimir Putin, en efecto, tuviera depositados $2,000 millones en diferentes paraísos fiscales. Y que te voy a comentar, Raimundo Tenorio, ya Vladimir Putin salió a hacer una declaración y dice que esta información que está circulando fue proporcionada por la Central de Inteligencia Norteamericana. ¿Sí? Claro, pues cuando se trata de desprestigiar a alguien, pues es calumniar y no ser castigado. Por eso es de que yo en este momento no me atrevería a afirmar, sí, miren, en efecto, el señor Hinojosa tiene depositados ahí un montón de dinero. Pues si el dinero fue producto de su actividad empresarial y demuestra que es obviamente proveniente de actividades lícitas, no tendría entonces yo por qué levantar una calumnia. Que yo considero inclusive que no tienen por qué demostrar, ¿no? Ah, claro. En su caso, quien acuse, pues tendría que presentar los elementos de prueba de que efectivamente ese dinero es producto del ilícito, ¿no? Y ahora no es que uno se ponga a defender a esas personas, que se defiendan solitas. Claro. ¿Verdad? Pero del escarnio público. Pero sí que creo que esto, y creo que lo estamos pasando por alto, lo que más demuestra es una tremenda desigualdad en la distribución del ingreso en países como el nuestro y como cualquier otro, en donde se concentra la riqueza en unos pocos. Sí, que tienen el 2% de la población mundial, tienen las grandes cantidades de dinero y los demás, el 98%, apenas para sobrevivir. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, en estos comentarios vamos a pasar a los de la República Mexicana, ¿no? Ya 2017 el Ejecutivo está presentando el presupuesto que pretende ejercer para 2017, aunque luego ya ves que empiezan a hacer los ajustes y le van bajando porque no hay dinero. ¿Cómo ves la propuesta de ese presupuesto para 2017 por 311.8 mil millones de pesos? Mira, lo que sí creo es que este anuncio se tardó 3 años en cumplirse. ¿Por qué 3 años? Porque cuando tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto y que le aplaudieron al menos los 500 y más invitados que estuvieron en su toma de protesta, entre 13 puntos que prometió implantar de inmediato, uno de ellos fue déficit cero, es decir,
igualdad entre ingresos y egresos. Y ahí está grabado, ¿eh? Pero hasta ahorita no lo ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo su secretario de Hacienda? Que en el primer año propuso un déficit multimillonario, en el segundo año otro déficit multimillonario, en el tercer año otro déficit multimillonario, ahora se vuelve a proponer otro presupuesto multimillonario con déficit. Simplemente le están bajando al tamaño del déficit, pero el gasto sigue siendo multimillonariamente deficitario. Sí es cierto, han bajado los ingresos por lo que se recibe en materia de derechos, sobre petróleo, sobre su exportación, pero también ha bajado la producción. Y también lo que estamos viendo es un crecimiento sin reforma. Si nosotros leemos el documento este llamado de Criterios Generales de Política Económica del año 2013, se esperaba que creciéramos al 4, al 5% con reformas, y sin reformas que creciéramos al 2.2. Y no hemos llegado ni al 2%, ¿no? Que ni con déficit crecemos. Ahora, el problema aquí grave que se está percibiendo en el día a día es que las personas físicas y las empresas tienen falta de liquidez, se la están viendo negras para poder cumplir con sus obligaciones y con los pagos. Mira, y se la están viendo negras porque el gobierno es muy mal pagador, y no es de que tenga juicios por impagos, sino que se retrasa mucho en los pagos. Por eso es que estos recortes a Petróleos Mexicanos, a la CFE, pues dañan tanto a proveedores cuyo único cliente es el gobierno. Entonces, lo que hacen es que quiebran a un conjunto de empresas que tienen muchas familias que sostener, que tienen muchas deudas que pagar. Y entonces, bueno, pues tenemos un gobierno en donde el déficit es una mentira podrida. Sí, sin lugar a dudas. Raimundo Tenorio, ¿qué podemos esperar para el próximo trimestre? Seriedad. Yo creo que lo que debemos esperar ya es seriedad, y que de verdad los gastos corrientes bajen de verdad. No hay más, pero también hay que tomar en cuenta que desafortunadamente el haber tenido déficits multimillonarios pues provocó incremento en deuda, incremento en intereses, y ahora los intereses son el llamado gasto no programable, que es lo que está generando déficit, y ya se les hizo bolas del engrudo, ya se generó una bola de nieve en donde ahora recortar gasto corriente es renunciar verdaderamente al gasto social, porque a lo que menos va a renunciar el gobierno es a pagar puntualmente los intereses y el capital de lo que debe. Va a estar tremendo. Fíjate que la diputada Rocío Nael García presume una evasión fiscal por más de 60 mil millones de pesos en la República Mexicana. ¿A dónde nos puede llevar esa situación? Esa evasión fiscal evidentemente son el faltante también de ingresos para el gobierno, y a lo que nos puede llegar, pues llevar es a un contagio de que pudiera valer más la pena pues no pagar los impuestos regularmente y no contribuirle al fisco. Pero me parece también que es una cultura no recomendada. Yo sí soy todavía de los que cree que el mandato que tienen los gobiernos de regresarnos en términos de bienestar con lo que contribuimos en impuestos, lo van a cumplir. Pero que hay quienes evaden, ¿verdad? Y mira, rápidamente pongo un ejemplo. Hace cosa de 3 meses fui a comprar dos neumáticos para mi automóvil, y el dueño o el encargado del establecimiento me dice: oiga, ¿los quiere con factura o sin factura? No, pues con factura. Pues sí, ¿no? Pero le salen menos. Entonces también no culpemos de todo también a ciertos evasores. Los hay de todo tamaño. Sí, los vemos día a día en la calle, ¿no? Con sus puestecitos de tacos que están evadiendo también el impuesto. Moody's ha bajado la calificación del Estado soberano mexicano y obviamente de sus empresas, tanto de gobierno como de iniciativa privada. ¿Esto nos puede traer serios problemas? Sí, en el mediano plazo, es decir, yo calculo que en cosa de un año, cuando Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad o el mismo gobierno emitan nueva deuda, nuevos pagarés, nuevos bonos, seguramente ahí el mercado va a decir: oye, ya una calificadora dice que tienes ciertos riesgos de liquidez y de solvencia, entonces me pagas una mayor tasa de interés para volverte a prestar. Sí, porque el riesgo se va a incrementar muchísimo, ¿no? Ese es haber puesto en perspectiva de estable a negativa esa calificación de deuda por parte de estas calificadoras, que dicho sea de pago, no son los ángeles de la guarda de a quienes califican, son también unos demonios,
Sí, que además le prenden lumbre a quien se deja, ¿no? Así. Oye, pero en esta situación de que la calificación del Estado de mexicano, de las empresas de iniciativa privada, las empresas del Estado, baja, obviamente, como bien nos dices, incrementa el costo del dinero. ¿Cómo le va a repercutir a los ciudadanos de a pie, a los simples mortales como tú y como yo, donde necesitamos, por ejemplo, una hipoteca? ¿Crees que haya incremento por parte de la banca privada al prestar dinero a los simples mortales? No lo creo, estoy seguro. Pues si ya en este mes de abril, vean por favor, comparen la tasa de interés de sus créditos de consumo, de tarjeta de crédito, con respecto a las tasas de interés del Están mes de mortales, ¿eh? noviembre. Y ya habrá algunos bancos que empiecen a prestar nuevos créditos hipotecarios de automotrices a un ajuste en tasa de interés. Bueno, pues que nos agarre el cielo confesados, porque en esta Ciudad de México y en la República Mexicana no nos queda de otra, ¿no? Aquí nos tocó vivir. Bueno, pues esperemos que por lo menos haya cierto respeto a la inteligencia y de que no se quieran pasar de vivos pensando que no revisamos las cosas, ¿verdad? Bueno, ahí está la información. Te agradezco muchísimo la información, doctor Raimundo Tenorio, y tus comentarios sobre todo.